Avenida Hassan II. Vamos a ver de aquí a un instante cuál es el estado de tráfico que justo nos adelanta nuestro compañero Miguel Osa. Pero esas son las primeras imágenes que justo nuestro compañero Nicolás, que justo nos ha acudido esas primeras horas. Ella era justo las 7:45 cuando veíamos esa circulación y también un poco de control, aunque ausencia de ciertos agentes de tráfico, donde siempre solemos manifestar cuando amanece el día de esta manera, aunque las carreteras las encontramos mojadas, siempre es necesario que tengamos en cualquier punto a los agentes de tráfico y que en todo momento estén regulando la circulación. Después de un fin de semana que justo nos ha dejado varios accidentes de circulación en la ciudad de Malabo y en la parte continental del país, vamos a conocer cómo llegaremos hasta esta semana y de qué manera lleguemos justamente. Vamos a ir caminando poco a poco a lo largo de esta semana. Ya saben ustedes, justo estamos de lleno en las vacaciones. Después de esta semana, la operación que justo hemos tenido durante el fin de semana, vamos a ir conociendo de aquí a unos instantes con los reporteros que tenemos recubiertos justamente en la parte continental del país. Cada uno ya nos dará información de cómo arrancamos esta nueva semana en cada punto, en cada rincón de la República de Guinea Ecuatorial. Activamos esa operación salida, justo nos lleva hasta Malas Noticias, donde casi todos los medios de comunicación y la iglesia cristiana que justamente se encuentra en el mundo y la de Guinea Ecuatorial se encuentra en luto porque han perdido a una de las primeras personas que empezaron con ese trabajo del cristianismo en nuestro país y han trabajado muchísimo. Uno de los primeros obispos que hemos tenido en la República de Guinea Ecuatorial, uno de los primeros obispos junto a Alfredo María Zeabuy. Nosotros hablamos de Anacleto Simangua, que ha perdido la vida en la tarde de este fin de semana en el Hospital La Paz, que se encuentra aquí en la ciudad de Malabo. Era el obispo de la diócesis de Bata. Nosotros vamos a hablar sobre esta noticia de aquí a unos instantes, pero ya saben ustedes, después de tener muchísimo tiempo de ir padeciendo sobre una enfermedad que ha ido luchando durante tanto tiempo, a los 83 años pierde la vida Anacleto Simangua. Nosotros analizaremos esa noticia esta mañana con todos los reporteros que tenemos aquí, los tertulianos. Hablaremos sobre esa noticia que es casi a tu edad en todo el territorio nacional y, como hemos dicho, también en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tal estamos? Un día más, siempre es un honor mantener ese contacto por la mañana, hablar de la actualidad que nos toca a la puerta y a ver de qué manera especial siempre recibimos a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, nos encontramos ya en las vacaciones, pero preocupación sobre lo que hemos vuelto a tener un año más, hasta hablamos del cuarto año consecutivo con malos resultados. Hasta es posible que los resultados porque toca hacer punto de inflexión y hacer esta reflexión posible para que podamos tener una, por lo menos, una parte positiva en nosotros, que es difícil, porque los estudiantes, cuando hablamos de cada 100 estudiantes, pueden superar la selectividad 3 de cada 100. Es lamentable. 555-300-500, tendremos un tema hoy que vamos a compartir con todos ustedes, pero tenemos que iniciar el programa como todos los días, siempre con la salutación. Vamos a conocer a esa gente especial que nos saluda esta mañana. Me gustaría saludar a mi madre que se encuentra en Bata, a mis hermanos, a mi padre y al resto de la gente que me está siguiendo hasta ahora, mis compañeros de baloncesto. Me gustaría saludar a mi madre, a mi padre, a mis primos, bueno, a toda mi familia. Je profite de par cette occasion pour saluer mes amis, mes frères et mes chers compatriotes togolais et guinéens. Je n'oublie pas mon ami Rafiou et Tadjou.
Donc je salue aussi la radio, télévision Guinée-Équatoriale. Me gustaría saludar a mi padre que está en Bata, que se llama Francisco, a mis hermanitos y a todos los que me escuchan. A mi madre, a mis hermanitos, a mi novia, a toda la gente de este país. Empezamos la primera semana que nos conduce en toro a las vacaciones, ¿no? Estamos de vacaciones y vamos a ver muchos estudiantes a ver qué es lo que van a hacer durante las vacaciones. Unas vacaciones que empiezan esta semana, casi, bueno, desde la semana pasada. El viernes es cuando les entregaron a gran parte de los estudiantes que forman parte en centros educativos públicos y privados. Casi todos ellos recibieron sus certificados y también boletines, algunos con sonrisa, otros con mucha tristeza. El tema de que si no has podido superar el curso es demasiada complicación, pero ya veremos cómo estamos teniendo y de qué manera disfrutamos de las vacaciones en Karaputo, aquí en la ciudad de Malabo. Muchos ya empiezan a desplazarse poco a poco. De hecho, también estaremos en las estaciones, en el aeropuerto. Complicación lo que hemos tenido en el día de ayer en la ciudad de Bata, donde mucha gente compraron billetes porque necesitaban trasladarse hasta la ciudad de Malabo, pero luego cuando llegan a las 5, porque le dicen de que el vuelo es a las 5, llegan a las 5, les dicen espera hasta las 8. Esperan hasta las 8 y muchos de ellos, incluso algo como 25 personas, se quedan con billetes en la mano porque les dicen que el avión ya estaba lleno. Vamos a hablar sobre esto después. Nosotros vamos a ir analizando algunas cosas y en cada momento estaremos en contacto con los reporteros que tenemos en la parte continental del país, lo que está sucediendo en la ciudad de Bata, concretamente en el aeropuerto, y después también nos trasladaremos hasta la ciudad de Bibín, donde estaremos en contacto con nuestro compañero Rubén Amancio. Siempre, cada día, como les hemos insistido en todo momento, de que necesitamos al menos esa parte importante donde cada uno pueda darnos información puntual. Pero vamos a ver de qué manera hemos despertado hoy con nuestro compañero Miguel Osao. Bueno, ¿en qué punto nos encontramos para hablar sobre el estado de tráfico? Hoy, un día más, Miguel, después del fin de semana con accidentes que hemos tenido en la ciudad de Malabo, cuéntanos, ¿cómo despertamos esta mañana? Buenos días, compañeros. Es lunes 2 del presente mes de julio. Comenzamos así una nueva semana cargada de muchísimas actividades. En la jornada de hoy, el mal tiempo caracteriza la forma en que encontramos tanto las condiciones meteorológicas así como el ambiente a nivel de circulación que esta mañana se registra en la ciudad de Malabo. Hemos amanecido con las carreteras completamente mojadas por la amenaza de lluvia que ha sufrido nuestra ciudad capital desde primerísimas horas de la mañana, pero esto hasta esta parte no ha dificultado en nada la circulación que están conociendo gran parte de carreteras que conforman la urbanización vial de nuestra ciudad capital. En estos precisos momentos los cielos siguen completamente cubiertos, fuera que vaya a llover de aquí a muy poco tiempo. A nivel de circulación y durante el periodo de descanso que salimos, algunos que otros accidentes de menor gravedad han ocurrido en diferentes puntos de nuestra ciudad capital, pero esta mañana la circulación se ha desarrollado bajo estrictas medidas de precaución y muchísimo control por parte de los conductores que en este justo momento ya se encuentran en las calles, facilitando así el tránsito de ciudadanos desde diferentes barrios que conforman la ciudad capital del país. En esta jornada les daremos a conocer también los detalles en torno a la asamblea regional desarrollada por los testigos cristianos de Jehová, donde el estadio de Malabo ha sido el epicentro donde se han reunido los fieles congregados de esta iglesia aquí en la ciudad de Malabo. Una asamblea que ha tenido como temas principales a debatir entre los diferentes fieles de esta iglesia a nivel de nuestra ciudad capital, y que dichos trabajos han durado 3 días en el estadio polideportivo de Malabo. De aquí a breves instantes, audiencia, traeremos más detalles en torno a esta asamblea regional de los testigos cristianos de Jehová y sobre la forma en que desde el periodo de descanso comprendido desde el viernes pasado hasta la jornada de ayer domingo, inclusive esta mañana, se han desarrollado las actividades en torno a la circulación que ha conocido tanto la isla de Bioko en general como la ciudad de Malabo en particular.
Muchísimas gracias, Sosa. Bueno, estaremos pendientes de esa información. Volveremos contigo de aquí a unos instantes. Y justo es posible también que lleguemos hasta la catedral, ¿no? Donde intentaremos conocer un poco de qué manera toda la comunidad cristiana está viviendo esta pérdida impresionante, increíble para muchos, ¿no? Pero justo ya nos ha dejado Anacleto Simangua. Nosotros llegaremos, si es posible, en la catedral para hablar quizás con el obispo o exactamente con a una u otra persona que pueda hablarnos sobre la vida de Anacleto y que también nos dé las impresiones de cómo la comunidad cristiana está viviendo estos momentos tras esta pérdida. Después, nosotros vamos a hablar hoy, antes de irnos con Natividad y Corofer, de qué hablaremos hoy si estaremos en el gimnasio. Nosotros vamos a hablar de unos apuntes y una cuestión que hace como 8 meses hemos tocado de vez en cuando. Y siempre hemos necesitado que ustedes estén en contacto con nosotros a través de nuestro número de teléfono 555-300-500. Creemos que con nuestras preguntas podemos corregir muchísimas cosas. Y de hecho, nosotros no corregimos las cosas exactamente, sino ustedes entran en lleno y cada uno, a través de su punto de vista, puede cambiar la mentalidad de muchos ciudadanos. Hoy vamos a hablar sobre la complicación que encontramos en que las personas que viven en ciertas comunidades, sobre todo donde tenemos viviendas sociales, no saben colaborar. Existen ciertas viviendas sociales en la ciudad de Malabo que dan una imagen impecable, impresionante. No sabemos si los gobiernos comunitarios creados en este lugar hacen su trabajo y todos los vecinos colaboran. No sabemos qué es lo que pasa, o es que contratan a una empresa de limpieza, no lo sabemos. Pero nos damos cuenta cuando visitamos, por ejemplo, las viviendas sociales que tenemos en San Juan, o justo las que tenemos enfrente de Carmen Galaxy, o las que tenemos en el barrio de Maqueda, dan una buena imagen hasta ahora. Pero cuando llegamos en las viviendas sociales que se encuentran justo enfrente de Sonagas o a Rap Contractor, muchísima pena, tristeza. Llegamos en el lugar y encontramos a muchos vecinos. Ayer estuvimos ahí, esta mañana hemos intentado volver a llegar para hablar con alguien. Cada vecino, sobre todo los que viven en los áticos, lo pasan bien. Coge el ascensor, baja, sale, coge su coche, está muy bien enchaquetado, muy guapo, una mujer muy guapa, coge su coche, va a su puesto de trabajo. Pero imagínese que cuando sale, baja del ascensor, antes de entrar en su coche, hay una maleza al lado de su vivienda, un bosque total. Pero prefiere, porque se encuentra, vive en un ático, sale, coge su coche, va a su puesto de trabajo, está muy elegante en el trabajo, después regresa, sube. Y la responsabilidad de arreglar estas viviendas o las zonas comunes las ponen quizás en manos de los que viven en los bajos o en manos que quizás de unos fantasmas que no sabemos ni existen. Por eso nosotros queremos entender y pensamos que cuando una persona solicita una vivienda es porque quiere vivir en comunidad, no vivirá sola. Adquiere una vivienda y después tiene que adaptarse a las normas de esta comunidad. Y cada comunidad debe tener un presidente de comunidad, exactamente. Ahí entran las normas en juego. Que todos los vecinos colaboren, que cada uno ponga su granito de arena para que se pueda mantener en un estado de pulcritud todas las zonas comunes. Las zonas comunes no pertenecen a una persona concreta. Ahí es donde entra en juego el problema que encontramos en estas viviendas. Buenas viviendas, pero al lado tenemos maleza, un bosque. Por eso esta mañana necesitamos que cada uno quizás...
este entorno. ¿Usted cree que quién debe limpiar donde se encuentra su casa? ¿Quién? 555-300-500 es el tema que vamos a compartir con todos ustedes esta mañana. Mientras tanto, vamos con Natividad para conocer exactamente dónde vamos a practicar gimnasio hoy, cuál es la parte del cuerpo que necesitaremos justamente ejercitar. O quizás Nati también nos hable de otros aspectos. Nati, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo despertamos esta mañana? Muy buenos días, pues decirles que esta mañana para los fiesteros y fiesteras el equipo matinal se dirige hasta algunos salones. Vamos a hacer un recorrido, una visita en algunos salones para ver a estas personas que a lo largo del fin de semana hemos podido disfrutar, pero sí también nos hemos puesto guapos para empezar el trabajo en esta nueva semana. Es lunes, y decirles que nosotros intentamos arrastrar lo del fin de semana hasta en los días laborales. Como hemos dicho, valga la repetición, es lunes y nos toca ir al gimnasio esta mañana. En el gimnasio el tema que nosotros vamos a tocar esta mañana es cómo eliminar la grasa abdominal. Intentaremos trabajar también lo que es la columna vertebral, trabajar algunos que otros huesos, algunas que otras partes del cuerpo. Todo esto de aquí a bien poco. Ustedes esperamos que no se alejen, que nos esperen impacientemente, que volvemos con más peinados, más corte de pelos y más ejercicios en el gimnasio. Buenos días. Muy buenos días, Nati. Quizás cuando teníamos 15 años atrás, ¿no? Aún nos decían, en verano, durante las vacaciones, los chicos salen de Malabo, salen de Bata, van a los pueblos a pasar las vacaciones, ¿no? Y todas las mujeres querían ir a la peluquería y ponerse trenzas, ¿no? Rasta. Un peinado típico de los veranos, ¿o no? Vamos a ver últimamente cuáles son esos tipos, quizás peinados que más llaman la atención, ¿no? En nuestra comunidad y exactamente durante las vacaciones, que estaremos en contacto con Natividad de aquí a unos minutos a ver cuál es esa parte importante en las peluquerías. Brigol, esta mañana después de cada fin de semana, Leo tiene lo suyo. Ya ha estado en sus diferentes lugares. Vamos a conocer hoy este resumen del fin de semana. Y además hoy, si tenemos un evento a nivel internacional. Brigol, muy buenos días, cuéntanos. Sí, muy buenos días, compañeros, audiencias, 2 de julio y feliz comienzo de semana a todos. Venimos de un fin de semana y como es de costumbre, en esta sección de fiestas, eventos y celebraciones, venimos con una cierta gama de actividades, empezando con la actividad de Boko Boko Dance, ¿no? Boko Dance que se llevó a cabo en el Centro Cultural Español, es la segunda edición porque en 2017 se llevó a cabo también esa competición en el mismo centro, pero en este año han vuelto a empezar. Nosotros pudimos estar allá en ese comienzo de competición entre grupos de baile, donde pudimos ver a una cierta cantidad de jóvenes amantes de lo que es la danza, el baile, pues participar también a lo que fue esta competición. También en el día de hoy nosotros, como ya sabemos que muchísimos colegios han cerrado sus puertas, vamos a buscar la manera de llegar a uno de esos colegios para ver qué ambiente se vive allá, cómo es el ambiente. El ambiente sigue muerto, sigue vivo y es más o menos de esos temas de los que nosotros vamos a hablarles en esa mañana. A nivel internacional, ninguna festividad importante de la cual hablarles, pero sí, como ya les dijimos, pues actividades en el fin de semana y hoy llegamos a un centro escolar a ver qué es el ambiente que se registra ahí. Una vez más, gente, buenos días, no se alejen, en la próxima conexión vendremos con más detalle acerca de las festividades, de los eventos que nosotros pudimos formar parte en el fin de semana y a ver qué ambiente se lleva en los demás centros. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Brigol. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de esa información. Y después saben ustedes, siempre en matinales, de esta manera arrancamos, entramos en sus vidas, aparte de este pequeñito televisor que tenemos en casa, la pequeña pantalla que justo nos conecta, hace todo lo posible. Vamos a ver de aquí a nada cómo estamos teniendo este ambiente en la parte continental del país, que siempre hacemos todo lo posible de conectarnos con nuestros equipos y que cada uno conozca cómo amanece su distrito en todo momento. De aquí a nada, Rubén Amancio en la ciudad de Bibeín, nuestro compañero Rufino desde la ciudad de Mbandón, posiblemente Ángel, bienvenido, se pone en contacto con nosotros desde la capital, la provincia de Centro Sur. Felicísimo, ya se encuentra en línea, nos iremos con él
de aquí a unos 15 minutos aproximadamente, y después también intentaremos conocer, después de la celebración de San Pedro y San Pablo el viernes pasado en la final de Añizoc, cómo despierta esa final hoy con nuestro compañero Salvador Nguere. Y después, paulatinamente, iremos insistiendo con nuestro compañero Germán Oyono desde la ciudad de Nom Nam en mi comisión, y Germán Owono desde la ciudad de La Paz, capital de la provincia de Ziblo. De aquí a nada, vamos a ver cómo tenemos. Mientras tanto, cada uno, a través de nuestro número de teléfono 555-300-500, seguimos hablando del tema del día y necesitamos su punto de vista. Creemos que su opinión puede mejorar muchas cosas y puede incluso ilustrar a cierta gente que piensa de una manera y se mantiene ahí. En las viviendas sociales, hasta unos ya han dicho, hablando de esa manera, de que quizás la entidad encargada de legislar o hacer todo lo posible de entregar y realizar y controlar las viviendas sociales, que es EMPIG exactamente, quizás debería crear una asignatura de sensibilización, que uno que no apruebe esa asignatura de conducta no puede obtener, ni puede por lo menos vivir en las viviendas sociales. Algunos lo dicen, otros dicen que siempre hay que sensibilizar en todo momento. Otros que hablan que exactamente también habría una manera de empezar a sancionar cada bloque de viviendas donde la gente no limpia, que sancionen a todos los ocupantes de este bloque. Vamos a ver, 555, 300, 500, esta mañana es, ¿quién cree usted que debe limpiar este entorno? Los espacios, esos espacios que tenemos, que todos compartimos, las zonas comunes, ¿quién debe limpiar? Usted que vive en ático, el que vive en el bajo, una empresa, ¿quién contrata a la empresa? 555, 300, 500. Tengo aquí ya a mi compañera guapísima, Isabelita. Muy buenos días. Buenos días, Fernanda Quieme. Feliz lunes. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Genial, fantástico. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, relajadito. Sí, ¿no? Uh-huh. Ah, hoy es lunes, ¿verdad? Ya sabes que normalmente yo estoy acostumbrada a pensar que el lunes, uh-huh, ¿vale? Es un martes. Lunes es un martes. Sí, porque como mi jueves es un viernes. Ah, ya. Ya te habías olvidado. Entiendo. Entonces el sábado el será sábado viernes. El sábado era, digamos, el viernes. El viernes. Sí, era para mí el viernes. Todo al revés. ¿Qué tal? Bien, es que me ha gustado muchísimo cómo estabas ahí enfocando la pregunta, ¿no? Sobre, uh-huh, todo en este ángulo. Sí. Es que es un problema que se sigue, que viene, que tiene muchísimo, o sea, que tiene muchas cosas que abarcar, uh-huh, ¿vale? Es que tienen como la costumbre de pensar que porque ya tienen la vivienda, ¿vale? Ya no tienen nada que hacer. O sea, EMPIG les da la vivienda y EMPIG también tiene que venir a limpiar. Ya estás imaginando. Madre mía. Y luego, ya lo hablaremos después, ¿no? Sí. El tema de la selectividad. Este año. Peor. Ha sido. Que los años anteriores. Peor, lo peor. Vamos a ir con horóscopo, luego ya lo vamos comentando, ¿vale? Sí. El viernes estuvimos hablando de cómo tendría que ser una persona cuando, uh-huh, estés saliendo con otra, uh-huh, cómo ganarte a esa persona. Uh-huh. Pues hoy simplemente vamos a hablar de tres cosas fundamentales en los signos zodiacales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en la sección de horóscopo, pues todas esas personas, esos amantes de esa sección, pues tienen que estar preparados para comenzar a hablar de lo que son los signos zodiacales. Primero, teníamos que recordar a la audiencia, ya que nos vino un mensaje el viernes que no pudimos responder a esta persona, pues hoy es lunes, y recordamos a esta persona que cada uno de los signos zodiacales se encuentra bajo la influencia de los elementos zodiacales específicos. Esos cuatro elementos, ¿vale? Son agua, ¿vale? Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis, y los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio, y los signos de aire son nada más nada menos que Géminis, Libra y Acuario. Vamos a comenzar hablando, ¿vale?, de cada signo zodiacal, ya que hoy es lunes y estos signos zodiacales tenían que tener un día especial, ¿vale? ¿Cuál es, cómo está en el amor, en el trabajo, cómo le va a ir en el día de hoy, ya que hoy es día 2? Y comenzamos hablando de Aries.
Tendríamos que tener algunas imágenes, a ver si se nos podrían ir pasando en nuestras cámaras, ¿vale? En nuestras pantallas. Y comenzamos como estamos teniendo en nuestra pantalla, ¿vale? Que teníamos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y la segunda imagen empezamos con Aries. Aries. El Aries, ¿vale? Tenía el 74%, ¿vale? En el amor. En la salud, ¿vale? En el día de hoy tendríamos el 95%, ¿vale? También tendríamos que tener, ¿vale? Ya que se nos está yendo, nuestros compañeros van a seguir con las imágenes, ¿vale? Hemos dicho que Aries en el amor, así como lo estamos viendo, ¿vale? En el amor, tenía el 74% para el día de hoy en el amor, o sea que para los de Aries, hoy tienes que aprovechar todo el tiempo, ¿vale? Porque hoy, solo hoy, tendrás este porcentaje en el amor. Para la salud tenemos el 95%, pero no cabe mal, ¿vale? Que tú vayas al médico y ver si estás tan bien, porque estás en 95% solo para el día de hoy, eso para los de Aries. Y en el tiempo, en el caso del dinero, ¿vale? Tenés el 96%, porque hoy alguien que te tenía un préstamo, ¿vale? Vendrá a tu casa y te golpeará la puerta y seguramente pues te va a devolver este dinero. Tenemos para la suerte 63%, o sea que hoy, ¿vale? Cuando salgas de tu casa, sal con el color rosa que tenemos justamente aquí. Sales con el color rosa, ¿vale? Porque el día de hoy pues te va a ir muy bien porque tienes el 65% de suerte, ¿vale? Para todo el día de hoy. Para tu amistad, simplemente que la amistad, ¿vale? 78% en el trabajo, pues tienes que darle un poco más para poder llegar al 100%, porque simplemente tienes hoy y lunes 86%. En la felicidad, pues felicidades para los de Aries, porque el día de hoy han comenzado con muchísima felicidad. La persona que tenías a tu lado, que hacía muchísimo tiempo que tuviste ese problema, pues simplemente que todo el día de hoy cógelo para hablar con él, porque tienes el 90%. Creatividad, 60%, ¿vale? Creatividad, perdón, de muchos el Aries, felicidad 60% y creatividad 65% por el número de la suerte que tienes que utilizar hoy, ya sea para lo que sea, ¿vale? Es el número 35. Si recibes alguna invitación por parte de unos amigos o compañeros de trabajo, no dudes en aceptar, seguro que lo disfrutarás muchísimo. Hasta las circunstancias más raras pueden ser solucionadas. Vamos con la siguiente imagen, que es Tauro. Para los de Tauro, en el amor, ¿vale? Tendremos 74%. Para los de Tauro, seguimos con la siguiente imagen. Para los de Tauro, tenemos 74% de amor. En la salud, 51%. Y en el dinero, nada más, nada menos, que tenemos el 62%. Y en la suerte, simplemente que tienes que salir de tu casa, ¿vale? Con un color. ¿Veis? ¿Vale? Y tienes el 66% para poder disfrutar de esta suerte hoy. Tenemos por la amistad 78%. Pedimos la siguiente imagen. 78% amistad. Y en el trabajo pues tienes que darlo un poco más, ¿vale? Tienes que darlo todo para poder llegar, ¿vale? Al 100%, ya que sabemos que muchas de las veces encontramos que no todos los días pues uno comienza con ganas de trabajar, pues hoy es lunes y hoy la gente suele tener más pereza a la hora de intentar ir a trabajar, ya que simplemente que ha tenido un fin de semana muy largo y muchísimas veces suele traer algunas que otras complicaciones. Vamos con la siguiente imagen. Vamos con Géminis. Para Géminis, 76% en el amor, 57% en salud. Hoy es lunes y para los de Géminis tienes que ir al médico para conocer, hacerte una revisión porque no cae mal conocer cómo vas en la salud. Tienes el 57% de salud y nos quedaría nada mal si vas para llegar al 100%. Para el tema del dinero, pues estarás un poquito en la mitad, el 54%. En la suerte, pues tienes que el 53% y tienes que utilizarlo como sea hoy el color negro, ¿vale? No te quedaría nada mal. Y el número de la suerte, pues
es el 90. Felicidad, pues lo sentimos muchísimo para los de Géminis porque tiene la felicidad al 33%. Vemos en nuestras pantallas, ¿vale?, que tienes 33% y muchísimas veces hoy, seguramente como es un lunes, tendrás algunos que otros problemas que, como sea, tienes que resolverlos. Vemos en nuestra pantalla, ¿vale?, la felicidad, 33%. ¿Y qué pasa? Muchas personas, sobre todo los de Géminis, que suelen tener la reacción un poco antes de llegar a una solución, ¿vale?, opta por salir del problema a como de lugar, no les da igual concretamente a quién les haga daño. Pues para el día de hoy es lunes, procura arreglar esos problemas que desde hace muchísimo tiempo te vienen atormentando. Para el color que puede salir hoy es el negro, aunque muchas personas prefieren utilizar el negro en la hora de un velorio, ¿vale?, a la hora de ir a un entierro, pues sucesivamente. El número de la suerte, pues, es 90. La persona que más amas en este mundo te dejará ver lo que siente por ti. Así que aprovecha el día de hoy porque en la felicidad tienes el 33%. Vamos con la siguiente imagen, que es Cáncer. En Cáncer, ¿vale?, los que son de este signo zodiacal, Cáncer, tienen 76% en el amor, ¿vale?, 90% en la salud, pero no cae mal que puedas ir al médico y hacerte unos análisis, una revisión, para ver normalmente qué es lo que te hace falta para poder llegar al 100%. Si tienes paludismo, ¿vale?, también puedes irte al médico y ellos te darán la solución. En el tema del dinero, pues simplemente que llegas a 80%. 80%, así que el dinero que te llegue hoy, ¿vale?, en el trabajo, aquí es día 2, y muchísimas empresas, ¿vale?, suelen pagar días como el día 1, día 2, pues para hoy, ¿vale?, el dinero que te llegue para hoy a tu casa, pues tienes que hacer este proyecto que hacía muchísimo tiempo venías teniendo y no sabías cómo podrás hacerlo. Pues con ese dinero, pues empieza a economizar, ya sea 5.000 o 2.000, que con eso, ahorrando poco a poco, puedes llegar a solucionar muchísimos problemas. Pues de la suerte hoy, pues no tendrás tanta suerte porque tienes solo el 1%, y en la amistad 23%, porque la amistad que tenías, tu mejor amigo o alguien que tenías cercana a ti, pues te va a fallar hoy. Tienes que estar atento a todos esos problemas que te van a llegar en el día de hoy. En el trabajo, 55%, procura llegar un poco más porque hoy no será un día tan especial para ti. En la felicidad, pues 92%, porque ante todos los problemas, para los de Cáncer, pues anteponen la felicidad. Para los de Cáncer, ¿vale?, prefieren pasarlo bien, ¿vale?, que ningún problema no tiene que dejarle triste. De hecho, los de Cáncer, la felicidad lo tienen al 92%. Y el número de las suertes es el 48, aunque no te valdrá casi utilizarlo para el día de hoy, porque hoy tu suerte está un poco bajo. Si no tuvieras ese encuentro, podrías arrepentirte. Hasta las circunstancias más raras pueden ser solucionadas. Para Leo, ¿vale?, seguimos con la siguiente imagen. Leo, 72% de amor, ¿vale? Salud, 56%. En dinero tendrás el 58%. Y la suerte, 76%. En la amistad, pues felicidades para los de Leo, porque hoy, el día de hoy, va a recibir también esta llamada que desde hacía muchísimo tiempo, ¿vale?, esta persona han tenido problemas serios y esa persona, pues, no ha querido perdonarle. De hecho, hoy, para los de Leo, para el día de hoy, día 2, pues tienen que estar preparados para esta llamada y no asustarse, porque esta llamada, pues, le puede hacer cambiar muchísimas cosas. Pero cabe resaltar que no va a ser la felicidad del 90%, sino va a ser del 46%. Para el número de la suerte, pues simplemente tienes que utilizar el 24 y salir de la casa con un color azul, con el color que tenemos ya en nuestras pantallas. Pues este fin de semana te ha ido súper bien, has intentado ir de fiesta, cambiar de conexión, cambiar de rutina, pero muchísimo tiempo cometiste un error en el día de ayer y eso es lo que te sigue, lo tienes en la mente. Procura aligerar, cambiar de rutina, porque esto no queda nada mal. Hoy tienes mucho tiempo que ganar y poco que perder, así que aprovéchalo. Seguimos con la siguiente imagen. Virgo, 91% de amor, 14 la salud. Tienes que ir rápidamente. Ese dolor que tienes, que llevas teniendo durante tiempo, ¿vale?, durante todo tu tiempo, y estabas pensando que quizá es porque te hayas levantado mal, pues no.
No pierdas las esperanzas, que tienes que ir rápidamente al médico y conocer, hacerte una revisión, porque la salud, tienes el 14% de tu salud. Y en el dinero, pues 89%. Lo tienes muy bien para el día de hoy. Así que rápidamente tienes que irte al médico y conocer qué es lo que normalmente te está pasando. En la suerte, 66%. En la amistad, sigues bien, 69%. Y en el trabajo, lo estás dando todo. ¿Qué pasa? Lo estás dando todo, ¿por qué? Pues de hecho es lo que suelen hacer, ¿vale? 91% en el trabajo y 14% en la salud. Lo que deberías hacer, ¿vale?, es disminuir un poco más el trabajo, porque trabajas de lunes a domingo y no tienes un día para descansar. Muchas de las veces el cuerpo es una máquina, hay que ir al médico a hacer las revisiones y no darlo todo por el trabajo. En la felicidad tendrás el 69% y el número de la suerte es el 98. Y el color por el que tienes que salir de tu casa hoy, ponerlo en un accesorio o en cualquier lugar, pues simplemente es el color violeta. Debes de actuar con sigilo, ¿vale? Con sigilo en lo referente al amor. Hasta las circunstancias más raras, pues pueden tener soluciones. Seguimos con la siguiente imagen, que es Libra, ¿vale? Libra tendrá el 63% en el amor. Y en la salud, 98%. Y en el dinero, pues este mes, tenemos que decir que el mes de julio comienza contigo con algo malo, 55% en el dinero, pero podrás, cómo no, saber balancear qué tienes, cuáles son los gastos que tienes que disminuir. Vemos que en el trabajo, ¿vale?, tienes el 78% y esto tiene que ver a que has perdido a alguien y te ha molestado muchísimo. En la felicidad, 68%. Y el color, ¿vale?, es el color rosa que tenemos en la pantalla y el número de la suerte es 54. Este fin de semana saliste de fiesta y recordarás este fin de semana porque has salido con gente que sí te aspira a confianza. Seguimos con la siguiente imagen, Escorpio. En el amor, pues hoy es día 2 y para los Escorpio tendrán un problema porque han bajado muchísimo. Y esta persona que has tenido muchísimo tiempo, tu pareja, ¿vale?, va a descubrir algo sobre ti que no se estaba imaginando de ella. Lo tiene al 28% y la salud 52% en la mitad. Así que lo que tienes que hacer es irte al médico también, ¿vale? Es un consejo y conocer cómo es tu estado de salud. En el tema del dinero, pues estás algo bien, ¿vale? Sigues manteniéndolo desde junio, ¿vale? Y este mes de julio no tendrás muchísimos problemas. A todos los problemas hay que tener soluciones. En la suerte, ¿vale?, el número 85 y el color marrón, ¿vale?, tendrás que balancear porque tienes el 53% en la suerte y también tenemos que decir que en la felicidad, o sea que tienes que balancear para que uno de los dos pues tenga el porcentaje mayor. En el caso de no tener pareja, podrías tener una aventura excitante, ¿vale? Ya que los de Escorpio prefieren esperar a la persona adecuada para que vengan a formalizar una relación estable. Esta persona que siempre ha estado buscando, ¿vale?, tal vez llegue y no te des cuenta. Para Sagitario, en el Sagitario, ¿vale?, seguimos con la siguiente imagen. Sagitario, 59% amor. Y en la salud, pues nada más, nada menos que el 84 en la salud. Pues lo tienes bien, pero el mes pasado tenías en la salud, pues el 35%. Eso tiene que decir que ha subido muchísimo en la salud y tienes que mantenerlo, no queda mal seguir yendo a las revisiones. Y esos dolores de cabeza no los dejes pasar, porque muchas de las veces pueden venir a convertirse en una enfermedad más fuerte. En el dinero, 66%, pues has podido subir, vale, un poquito más, porque tu jefe ha podido ver la habilidad que tienes este mes y ha podido ascenderte un poco y estás en el 66% en el tema del dinero. Pues para la suerte y la felicidad estás yendo perfectamente. Tienes que balancear otra vez y hacer que la felicidad se convierta también en tu estado de ánimo, ¿vale? Cambia tu estado de ánimo, aunque estés a los 99%, casi 100%, el día de hoy te va a resultar el mejor. Así que aprovéchalo. Y para el color de la suerte simplemente es el color amarillo, salir de casa con un accesorio, ¿vale?, o un bolso, un par de zapatos que tenga el color amarillo. Y el número de la suerte es el 73. No te dejes influenciar por las personas vanidosas. Es un camino equivocado. Seguimos con Capricornio. La siguiente imagen, Capricornio, ¿vale?, es 91% en el amor. O sea que para este mes de julio
¿vale? Este mes de julio te va a ir muy bien, pero tienes que tener en cuenta, ¿vale? A todas esas personas, esa persona que perdiste en aquel momento, que ya lo dejaste e intentas volver a su vida, pues piénsatelo bien y mira si ha podido cambiar, porque muchas de las veces esas personas suelen venir con un propósito al que tú ni siquiera te esperabas. En la salud, 74% ha podido subir muy bien y en el dinero, pues tienes 81%. Aprovechalo porque el mes de julio vas a tener muchísimos problemas y tienes que conocer cuáles son los problemas que tienes que saltar por encima y los que sí tienen solución al instante. Tenemos también en la suerte, lo tienes bastante muy bien, 88%, ya que el mes pasado lo tuviste a 52%, e incluso pudiste llegar a los 15% de suerte, en donde pudiste perder a esa persona que tanto esperabas. En la amistad, pues tenemos 74% de amistad, ¿vale? En el trabajo 50%, tienes que darle un poco más, ¿vale? Dejar atrás esos problemas que te siguen atormentando y concentrarte un poquito más en tu trabajo, que nada en esta vida, no tiene, que todo en esta vida tiene una solución. También el número de la suerte, pues tienes el 83, ¿vale? Y el color para ti en el día de hoy, pues es el color rosa. Abre tu corazón a esa persona extraña porque muy pronto dejará de ser. No tengas miedo porque la persona que te hizo tanto daño ya no está. No todo el mundo tiene que ser el culpable de todos esos problemas por el error que cometiste en un tiempo pasado. Así que no tengas miedo, ábrete un poco más porque la persona que está contigo, que te siente ser extraña, pues dejará de serlo. Acuario, seguimos. Acuario, 54% en el amor, salud 72%. Y en el dinero, pues tendrás también una baja. Para los de Acuario, este mes tienes que intentar dejar estos gastos, ¿vale? Estos caprichos, que no hacen más que perderte, que no hacen más que hacerte perder de ritmo. En el momento de la suerte tienes el 92%, así que en este mes de julio tienes que aprovechar que este mes de julio te va a traer muchísima suerte. Lo tienes el 92%. Y el color de la suerte simplemente es el amarillo y tu número de la suerte para solo el día de hoy es el 96. En la felicidad tienes el 76%. Así que aprovechalo y en cuanto a la amistad, procura abrirte un poco más, ¿vale? Que nada en esta vida, ¿vale? Te puede, aunque una persona desconocida, ¿vale? Puede llegar a ser tu mejor amigo. Ábrete un poco más, conozca a la persona y sé fiel a esta persona. Vamos con Piscis, ¿vale? Vamos con Piscis. Piscis, 79% en el amor, 75% en la salud, 85% en el dinero. Pues para los de Piscis, este mes de julio han subido bastante, porque este mes de julio en el tema de los dineros, ¿vale? No tendrás ningún problema, podrás solucionar tus problemas en cualquier momento, porque este ascenso que tú te estabas esperando, pues ha llegado. En el tema de la suerte tienes que saber balancearlo también, porque en el tema del dinero, el trabajo, la felicidad y la suerte, pues te va a traer muchísimas confusiones. El número de la suerte es el 31 y el color es violeta. El amor está junto a ti, pero tienes que darte cuenta de esta persona. Seguimos, ¿vale? Vamos a hablar ahora a qué le temen los signos zodiacales. Vamos hablando de esto, ¿vale? ¿A qué le temen los signos zodiacales? Pues nada más y nada menos, ¿vale? Para los de Aries, ¿a qué le temen? Pues a muchísimas cosas. Los de Aries, en cambio, temen tres cosas. Uno, cualquier tipo de dolor, las inyecciones, ¿vale? Y sobre todo, tienen miedo a que su pareja les deje por otra persona. Para los de Tauro, tienen que vivir económicamente limitado y no perder y no poder darse mucho.
médico y conocer cómo va de salud. El 55% es la mitad de lo bueno, ¿vale? Pero muchas de las veces puede ser también la mitad de lo malo. Así que aprovecha ese tiempo, ese mes de julio, para aligerar, sacar todos esos malos espíritus, vamos a decirlo así, estas malas cosas que te están molestando, estas malas amistades, porque es nuevo mes, y busca manera de ser, de tener toda la felicidad al 99% o llegar al 100%, aunque sabemos que nunca en una vida, ¿vale?, se puede alejar de los problemas, pero tú puedes hacerlo porque es tu mes, es tu vida y la autoestima. Siempre hay que tenerlo por encima. Así que eso es lo que tenemos para hoy, la sección de horóscopo. Pues mañana traeremos más informaciones sobre el Tauro, el Leo y el Piscis también. Sobre la pregunta del día, ¿vale?, que lo tenemos ya en nuestras pantallas, ya tenemos ya las líneas abiertas para que todos ustedes puedan mandar sus mensajes al número que aparece en pantalla, el 555-300-500, y responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que esperan? Cuando uno pide, ¿vale?, vamos a decirlo así, viene con una cara de estas buenas, ¿vale? Pero cuando ya tiene ya lo que ha pedido, pues cambia de parecer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tú tienes la respuesta y danos el conocernos también las razones por las cuales has acertado que el sí o el no. Pues tenemos a nuestro compañero felicísimo, ¿vale?, en la parte continental. Ya sabemos que el curso académico 2017-2018 pues se finalizó, y de hecho varios centros escolares pues tuvieron las actividades escolares también. Incluso vimos a muchísimos alumnos que cogían certificados por ser el mejor alumno, por ser un alumno impecable, ¿vale?, y así sucesivamente. Nuestro compañero felicísimo en la parte continental pues tiene más informaciones acerca de eso. Compañero, buenos días y cuéntanos. Muy buenos días, compañeros de matinales, aquí me buenos días. Después de haber terminado el fin de semana, un fin de semana que por cierto nos ha dejado con un accidente de circulación, entre otros accidentes leves, pero un accidente de circulación que ha cobrado incluso vidas humanas. Se trata del que se produjo en uno de los barrios de esta ciudad de Bata a altas horas de la noche. Este accidente cobró algunas y otras vidas humanas. Entonces dejamos ese accidente de circulación en este fin de semana y comenzamos ya una nueva semana, un nuevo día aquí en la ciudad de Bata, con mucho frío por cierto, ya que estamos en las vacaciones de fin de curso. Entonces, digamos, esa época en la que hace mucho frío, aunque también se sigue registrando en estos tiempos muchas precipitaciones de lluvia, cosa que no es adecuado, que no es costumbre aquí en la ciudad de Bata, que en esta época del año tengamos lluvias consecutivas. Pues es la realidad que se sigue viviendo aquí en esta ciudad de Bata. Hoy lunes no ha llovido hasta ahora, pero sí tenemos frío, lo normal, a estas horas de la mañana. Un poco de lo que es el estado de tráfico, a estas horas que les estamos informando no hemos tenido ningún accidente de circulación. Esta estabilidad que esperamos que siga manteniéndose en todo lo que tendremos de este día y en todo lo que tendremos de semana. Así nosotros podemos observar esta calma en las diferentes carreteras de esta ciudad de Bata. Actividad normal, ya los funcionarios están en sus puestos de trabajo, los empresarios también están dirigiéndose ya a sus puestos de trabajo, y lo que tiene que ver con los comerciantes, todos están ya haciendo su rol en los diferentes mercados de esta ciudad de Bata. Esa es la actividad constante que enmarca todos los lunes, todas las semanas aquí en esta ciudad histórica de Bata. Información que nosotros seguimos brindándoles aquí en esta parte continental del país, en esta ciudad, aquí en el espacio Matinales. Buenos días, compañero, y gracias por esas informaciones puntuales. Este fin de semana ha tenido muchísimas actividades, como dijimos la otra vez, pues nuestro compañero Leo siempre está en todas partes para conocer cuáles son las fiestas que se celebran, los eventos internacionales, e incluso también llega a los poblados para conocer qué tipo de fiestas se está celebrando en esos diferentes lugares. De hecho, ese fin de semana ha estado en todos los centros culturales para conocer cuáles son las fiestas, ¿vale?, sobre todo. Y también nos cuentan que Leo ha estado en el Centro Cultural Español sobre lo del Boco Boco Dance. Este Boco Boco Dance que nos prometió aquí Baril, que iba a haber muchísimas actividades, iba a haber muchísimos también artistas que iban a actuar en este lugar. Leo tiene más informaciones acerca del Boco Boco Dance. Leo, buenos días y cuéntanos.
Pues sí, audiencia, es la sección de muchísimas movidas y es fin de semana y nosotros siempre nos movemos a ver si tenemos algún que otra movida, valga la redundancia, alguna que otra fiesta, algún que otro evento. Pero sí, el grupo, un grupo de jóvenes ecuatorianos que se hacen llamar, bueno, el grupo Boko Boko Dance en concreto, pues vuelve a organizar un pues concierto. Estamos, cuando hablamos de concierto, hablamos de competición de pues danza, donde muchísimos grupos de danza pues van a participar hoy aquí en el Centro Cultural Español para formar parte de lo que va a ser, van a hacer estas competiciones. Están viendo el ambiente que nosotros podemos pues reflejar detrás de mí. Eso quiere decir que ha dado comienzo ya, y en esta competición vamos a tener grupos como Dance Street Boy, vamos a tener Dangerous Dance, vamos a tener EG Dance, vamos a tener Xtreme Fusion, vamos a tener también Icots Dance y también al último Delkin Jelkin, que también es otro grupo de danza que van a enfrentarse hoy aquí en el Centro Cultural Español para ver quién más mueve el esqueleto, quién más sabe bailar, y entre algunas que otras cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es entrar en la sala y a ver si hablamos también con el organizador, el que está haciendo esta competición aquí en el Centro Cultural Español, con algún que otro grupo, ¿por qué no? A ver qué es lo que nos dicen y veamos qué grupo mejor sabe danzar. No se alejen, volvemos y vemos cómo empieza este concierto. Hasta ahora, empiezan Dance Street Boys, vean. Grupos, queremos decir, como Dance Street Boys, Dangerous Dance, Xtreme Fusion, Icos Dance, Keldin Jelkin,
G-Dance, nosotros hemos podido pues apreciar que algún que otro grupo lo habrá hecho bien. Ustedes los de casa también podrán darle la puntuación que quieran, pero la puntuación que pues el jurado ha pensado darle a esos de momento está por encima de los puntos pues Dangerous Dance con 40 puntos en el pues free time que se hizo, mientras tanto que el grupo que está llevando la menor puntuación es el grupo G-Dance con 18 puntos. Nosotros seguiremos aquí en esta competición porque no hemos terminado todavía, estamos esperando a que queden solo dos grupos y a ver quién se lleva la mejor parte, pero espero que ustedes sigan formando parte de esta gran tarde de la cual el Centro Cultural Español ha pensado pues entre nada estar despidiéndose con esta gran competición de danza que está organizando estos jóvenes ecuatoguineanos Boko Boko Dance, que nosotros les denominamos perronas, y nos vamos. Pues queremos ya la manera de hablar, ¿por qué no? Como ya les dijimos desde un principio con el organizador, porque como les decimos, esto no ha acabado todavía, así que muy atentos, porque de aquí les volveremos a ofrecer más danza. Nos vamos, enseguida volvemos. Enseguida, Brigol, muchísimas gracias y felicidades a este programa televisivo, ¿no? Boko Boko. Que justo cada año hace todo lo posible de organizar una sección de Boko Boko Dance, Kobo Dance, Boko Boko Dance, y la gente disfruta y gana premios al fin y al cabo, ¿no? Fomentar un poco esa parte del baile que es muy importante. Ahora vamos a hablar de la selectividad. Un año más y más preocupación. Hace aproximadamente 15 días, hablamos aquí, después de mantener incluso una entrevista que nuestra compañera Isabelita mantuvo con el ministro de Educación, todos esperábamos que al menos en esta convocatoria íbamos a tener buenos resultados. Y también estuvimos visitando algunos centros educativos, encontramos que gran parte de los centros incluso habían establecido un programa especial para ayudar a los estudiantes que han entrado en la selectividad, para que puedan superar dicha selectividad. En algunos centros educativos también nos encontramos con unos estudiantes libres que llevan 2 años sin superar la selectividad con esa previa preparación. Después llegó el primer día, el 21, y el segundo día, 22. Cada uno decía, por lo menos en esta ocasión voy a conseguirlo. Esa mañana nos llega a la lista los resultados. Fíjense, esto es lo que tenemos, eso es lo que tenemos de momento. Y es más que preocupante porque justo lo que vemos abajo, vamos a ver si podemos empezar, es Inés Bioko Norte. Esto es Inés Bioko Norte, donde han entrado en la selectividad 171 en total. Vamos a seguir viendo las listas que vienen también a continuación. Los resultados. Esto sigue siendo Inés Bioko Norte. Han superado la selectividad de los 171, solamente 11. 11 alumnos. 11. Interesante. Después de todos esos nuevos métodos, después de todas estas reuniones que tuvieron los tres directivos de los tres centros. Es que aquí vamos a buscar culpable. ¿Tú crees que es para buscar culpable? Yo no sé, pero Isabel, a mí me llama la atención cuando yo veo, por ejemplo, una lista que empieza desde arriba, llega hasta aquí. Y todos. Los que vemos apto en azul son los que han superado la selectividad. Ellos miran su sistema. Porque cada uno tiene unos exámenes, aquí tenemos uno, el segundo y el tercero, tienes que superar los tres. Pero después nos damos cuenta que el bolígrafo rojo aparece muchísimo. No apto. No apto. Y no apto. Los aptos que podemos ver, ¿vale? Son con una nota también incluso baja. Sí, sí. Porque sí, es cinco. Sí, es cinco, sí, casi la mayoría. La mayoría tienen cinco. Los que incluso en algunos centros como Adventista, que también hemos encontrado unos resultados un poco positivos, pero sí, bajos también, bajos en comparación también, claro, con el año pasado, a pesar de que algunos centros han ido cambiando el sistema, el mecanismo, estudio. Pero hemos visto que centros como
por ejemplo, como Colegio Español, que la última convocatoria el año pasado, pasaron, superaron la selectividad algo como 50. ¿No? Pero este año, no sé si son muchos, 25 lo que hemos calculado. Seguimos viendo porque todo esto que tenemos aquí en nuestra pantalla es Bioconorte. 171 en total. Y solo han aprobado 11 alumnos. Fíjate, en esta lista... Vemos incluso unos. Pero, hay uno, sí, hay pero dos. Si aquí tenemos uno. Este, el último examen, uno. No sé, he visto un cero en alguna parte. No sé si por manía o por otra cosa, o que la misma persona tiene un cero, ¿no? Luego está el no presentado. Yo no sé. Sí, pero al fin y al cabo tenemos en esta lista, aquí, uno, dos, tres. Tres. Tres en esta página. Seguimos sumando y al fin y al cabo llegan solamente a 11. Fíjense, aquí, de mal a peor. Solo dos, vemos dos. Yo no sé, esto es Bioconorte. Vamos a ver si podemos acelerar la lista porque tenemos otras listas y muchísimas de otros centros educativos. Dios mío, este papel sí que ni quiero ver. Vamos a ver, Raimundo, nuestro realizador, si podemos volver otra vez con el papel anterior y si podemos tener en pantalla completa. Fíjense qué pena, ¿no? Lamentable. Y así. Ni un apto. Ni un apto. Ni un aprobado. Señores, ¿qué está pasando? ¿Qué cada está pasando año en la selectividad? Fíjense, todos estos comparten y son los que forman y trabajan, y es posible porque en todo momento, siempre lo insistimos, la futura generación, la generación que vaya a suceder y que tenga que llevar las riendas históricas de nuestro país, los resultados en los centros educativos. Pero yo no sé, cuando los mismos profesores y los directivos de los centros ven esto, ¿pueden estar contentos de que han hecho un buen trabajo? ¿En serio? Yo creo que, en principio, ¿vale?, tenemos que mirar, ya como dijo un alumno, que, bueno, ayer estuve en una conversación con un alumno, en donde decía que le han dejado 4,5. ¿Vale? Cuatro y medio. Que iba a ir al centro, ¿vale?, donde estaba quien estaba corrigiendo sus exámenes, sí, para poder ver realmente, porque esta persona, según cuentan sus padres, que es una persona que ahí viene siendo impecable. Es muy bueno, porque los padres también conocen a sus hijos. A sus hijos, ¿eh? Y sí, no puede creer, porque su hijo incluso, en donde estaba asistiendo, no vamos a decir el curso, el centro, que donde está asistiendo incluso ha tenido, sigue, viene teniendo buenas notas, buenos premios de ser mejor estudiante. Vaya. Y en su boletín no ha habido ni tiene ni 6, porque es una persona que las cuales le van muy bien. Pero cuando lleva la selectividad, porque dicen que fue el primero en terminar de examinar, ¿vale?, y se fue a su casa y encuentra un 4. Vamos a esperar la respuesta ahí, porque ha dicho que van a ver a las personas, ¿vale?, los responsables que estaban. Pero yo creo que eso, si vemos esto y somos conscientes, es que y pensamos y amamos también la educación de nuestro país, eso es para convocar una conferencia. Eso es para convocar, la verdad, una conferencia. Es que es lamentable aquí. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde es está el problema? Que los mismos estudiantes, los padres, los profesores, el sistema educativo, ¿qué es lo que está fallando últimamente? Es que esto no lo podíamos registrar cuando siempre se examinaba lo de prueba de madurez. Lo de selectividad, que dicen los expertos que no cambia nada, solo quizás el nombre. Pero yo veo que cambia en todo. ¿A quién lo determina? Bioconorte. Justo esta es la última persona. La última persona que tenemos aquí, solo que también tiene dos. No apto, 171. Y luego dos. Tenemos y Inés Carlos Luanga, ¿no? Sí, Carlos Luanga de Bata. Luego continúa Inés Carlos Luanga. Vamos a ver si podemos continuar. Tenemos un apto, sí. 2, 3, 4, 5. Ok, esto es adventista. Esto es adventista. Adventista de Malabo. Sí, adventista de Malabo. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aquí. Que es casi todo lo que ha tenido el Bioconorte en esta página. Vamos a ver si podemos contar con adventista. Adventista, sí, adventista también. Sigue.
Hemos cumplido en 10, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, muy bien. Sí, seguimos con la siguiente. Seguimos, vamos a ver. Seguimos. Son sigue los mismos, el dentista, ¿no? ¿no? No sé. No, ya no, ya no, porque ya comenzamos desde... Sí, es verdad, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, quizás sea otro centro, ¿no? Pero, bueno, Colegio Español... ¿Han entrado Colegio Español de Malabo? No sé, me imagino... Cuatro personas y... Cuatro personas y ni una ha superado, ¿no? No sé, pero... Yo creo, como he señalado y pienso, quizás esté en el error y muchos en casa o en el puesto de trabajo me estarán escuchando, diciendo que quizás estoy dramatizando las cosas, ¿no? Pero creo que no. Creo que no. Creo que si hablamos de convocar ya una conferencia y hablar sobre el tema de la selectividad, es que nos toca a todos. Así es. Nos toca a todos. Es lamentable. Al menos aquí vemos que la cosa es un poco más positiva, ¿no? Porque es adventista. El otro centro, Biocorte, que hemos visto... Ciento y pico de estudiantes. Vamos a ver si podemos continuar con más resultados. Perfecto. Perfecto, tenemos otros centros más. Amigos de Bata. Vemos que incluso solo ninguno de los dos estudiantes que han podido entrar a la selectividad. Sí. Ninguno. 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 Y es lamentable, insisto, es lamentable, es cuestión de quizás no encontrar ni buscar culpables, pero pensar en la solución. Hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Para eso se deben reunir o deben convocar, insisto, una conferencia para que algunos expertos se reúnan en un sitio y puedan debatir de qué es lo que podemos hacer. ¿Cuál es la solución sobre este tema de la selectividad? ¿Cuál es la parte que falla? ¿Los estudiantes, los padres, los tutores, los directores, los centros educativos? ¿O las tres o cuatro partes, ¿no? Quizás el sistema, el sistema educativo que estamos llevando a cabo, o quizás justamente los mismos directivos, o los profesores, el cuadro de profesores, o los estudiantes que están fallando, o los tutores. O las personas que están corrigiendo los exámenes también. También el comité. El comité. Es que yo lo que pienso es que cada año, parece ser que cada año se va empeorando estas situaciones, se van empeorando, porque el año pasado por lo menos se contaba que en un centro nacional como Inés Bioconorte se encontraba por lo menos 40 personas que hayan aprobado. Sí. Se encontraban, pero ahora encontramos de ciento y pico que ha podido mandar, ¿vale? De los cuatro... 171, que solamente 11 aprueben. Ya llama muchísimo la atención. Ahí sí. ¿Quiénes que ahí no están fallando? No, es demasiado, es demasiado. Vamos a ver si en los próximos días al menos tenemos respuesta, porque la siguiente convocatoria, hay septiembre, ¿no? Hay septiembre. Para selectividad. Sí, vamos a ver antes, los libres. Antes la selectividad, a ver si hay respuesta, y después de la después de septiembre, de qué pueden, por lo menos los centros educativos, y cómo los estudiantes que no superen, que algunos han examinado como tercera vez esa edición. Guayso y Pola, tenemos a Guayso y Pola ahí ahora. Guayso, ¿no? Sí. No sé, Guayso y Pola no está tan mal. No está pero tan de poco, mal, ¿de cuántos han entrado? De 50 y pico. Vemos que por lo menos. Por lo menos, no está tan mal. Pero es que no, aquí no es para decir por lo menos. Bioconorte, Rey Malabo. Carlos Luanga, Rey Malabo, Aneja, récord. Vamos a ver si podemos hacer una pausa. Sí, nada. ¿Vamos a tomar agua? Un zumo, no sé. Yo un té. Yo prefiero un té de esos ahí calentitos con un poco de azúcar. ¿Y tú qué prefieres? Un café. Café. Sí. Café. A ver qué es lo que nos viene bien a esas horas. Antes de recibir a Estefanía, que llega de Muni, ya la tenemos aquí en unos instantes. Regresamos ahora. Escúchame, señoras y señores, yo me llamo Timoteo. Casito en el centro preescolar Los Angelitos de mi comisión. Yo tengo 6 años. Pues vamos a presentar nuestro teatro que se titula Un niño de preescolar y un niño de primaria. Hola, amiguito mío. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿De dónde sales? Salgo del centro preescolar Los Angelitos de mi comisión. ¿Qué grave estás haciendo? Hago preescolar 2. ¿Con qué eres una mierda? ¿Por qué me lo dices si somos iguales? No, 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 no somos iguales porque nosotros tenemos marco y vosotros tenéis promotores. A ver, amiguito, ¿me puedes decir la diferencia que hay entre promotores y maestros? No lo sé. Pues somos iguales. ¿Quieres que hagamos una calera? Sí. ¿Quieres estar? Ya no me acuerdo.
años. ¿Qué quieres decir que tú sabes más que yo? Sí, te lo aseguro. No basta llevar montones de libros en la mano y nada en la cabeza. Imágenes, ¿no? Pues ya tenemos aquí a nuestra compañera Estefanía Espacio Muni. El viernes estuvo ahí explicándonos sobre todo que tenías que poner el 45% de no sé qué, y pues que yo estaba en contra, y sobre todo el saldo, que al final nos mandaron un mensaje. Estefanía, buenos días. ¿Quién recibió el saldo? Pues una tal, nos dijo, no sé, se me olvidó el nombre. Pero hay que decirle. Pero que desde SEMU mandó un mensaje. Wow. Desde SEMU mandó un mensaje. ¡Qué guay! Buenos días a todos, estamos en julio, sí, ¿no? Julio. Feliz semana, feliz mes, feliz todo. Venimos a hablar de... Hoy hablamos de Mundial. Del Mundial. Ayer hubo algunos partidos. ¿Y ha habido sorpresas por los partidos? ¿Ha habido tantas sorpresas? No. O sea, yo tengo una compañera que ha puesto adiós jamoncito. España a casa. España a casa, Colombia creo también a casa, ¿no? Sí. Colombia a casa, Portugal a casa. Es que la verdad, dejé de mirar el partido, los partidos de fútbol. Los africanos. Sí, no, cuando mira, se fueron a los países africanos. Nos queda un partido, nos queda todavía un equipo africano. Francia está ahí. A ver, ¿qué nos trae Espacio Muni? Hoy toca fútbol, pronóstico. Para todos aquellos que creéis que podéis aceptar, o sea, acertar los resultados del Mundial, porque yo ya he tirado la toalla. Sí, sí. Alguien que tiene que llegar a cuartos o mínimo a semifinales le eliminan en octavos. Que hay muchas sorpresas en esos partidos. Demasiadas sorpresas, yo ya el no que veo. Que piensas que va a ganar, no gana. Es que yo soy feliz, yo paso de historias, de comerme la cabeza. Bueno, contar que pierdan todos, vale. Eso no es posible. Bueno, vamos a pronosticar con el Mundial. Si los que estáis acostumbrados a pronosticar os vais a dar cuenta que hay una pequeña modificación que creo que sí que tenemos que explicar. Aquí están todos los partidos, pero si os dais cuenta, hay algo que pone Next Page. Entonces, para poder ver la siguiente página, porque no están allí todos los partidos, lo que hacemos es darle al asterisco, ¿vale? A ver, ¿puedes comenzar? Ok, vamos a cerrar. Cerramos. Asterisco. Para los amantes de Muni. 101 almohadilla, ¿vale? Entonces, tecla llamada. Ahora bien, veis que tenemos dos partidos que se jugaron ayer, que fueron Francia-Argentina, Uruguay-Portugal, y España-Rusia y Croacia-Dinamarca. Fueron los que se jugaron ayer. Sí, los partidos. Entonces, quedan cuatro partidos para hoy, pero aquí de esos cuatro partidos solo aparecen dos. Y os dice algo abajo que pone Next Page, eso significa siguiente página. Y para llegar a esa siguiente página, lo que hacemos es poner asterisco. Asterisco. ¿Vale? Asterisco. Y respondemos. Cuando le damos a responder, nos lleva a la otra página donde están los otros la dos siguiente partidos. Página, sí. ¿Vale? Para que podáis pronosticar. Entonces, tenemos cuatro partidos para hoy. 5.000 francos de saldo están en juego. 200 francos el mensaje. Solo queda pronosticar. Los partidos de hoy son Suecia-Suiza, Colombia-Inglaterra. Y para retroceder, que no lo he dicho,
es doble asterisco, ¿vale? Que para... son los partidos que quedan sin jugar todavía. Exactamente. Entonces, para retroceder, doble asterisco. Y Brasil, México y Bélgica, Japón. ¿Vale? Algo así. Bélgica, Japón. Los Brasil, equipos que quedan. México, sí, tienen que ir Suecia, Suiza y el otro, que es que no me puedo memorizar todos los partidos, que no es esto sano. Uh-huh. Y por último, Colombia, Inglaterra. Pronosticar número de goles y en el orden en el que está. ¿Colombia e Inglaterra se juegan hoy? No, bueno. No creo. Juegan mañana. ¿Juegan de mañana? Sí, mañana. Vale, mañana martes. Gracias, realización. Mañana martes juegan. Juega esos... Colombia. Yo, de hecho, no. Tienen que pronosticar quién es el equipo que va, Que va a ganar desde el de hoy hasta los partidos que quedan, ¿vale? De que son hoy y mañana. Exactamente, que son estos cuatro. Recordar que las reglas siguen siendo las mismas, aunque estemos en un mundial. Se pronostica hasta una hora antes del partido. Así que los que estáis siguiendo el mundial, los amantes del fútbol, ya sabéis a qué hora juegan. Yo, es que en el mundial me. Ha pasado el mundial y ni me he enterado, se va a ir y yo seguiré en mi burbuja. ¿5.000 francos de bonus? Solo. ¿Solo? Por acertar que Inglaterra va a marcar dos goles y Colombia va a marcar uno. Ah, y tienes que mandar un mensaje, pues son 200 francos. 200 francos el mensaje, eso sí. Uh-huh. Sí, 200 francos el mensaje. Pones asterisco, pones, cuando llegas allí dices, pues Inglaterra 1, Colombia 3. Si al final resulta que Inglaterra tiene 3 y Colombia tiene 1, no ganas el bonus, porque tienes que acertar según el número de goles de cada equipo y en el orden en el que se te establece. Así que ya sabéis, todos los amantes de la Mundial, ¿vale? Y esas personas que estén en el que son del Muni, ¿vale? Pues si no tenías nada, que tenías simplemente un 300 francos de saldo, pues aprovéchalo ya. Si eres bueno pronosticando. Sí. Si eres bueno pronosticando... Coge y... Manda un mensaje y acierta, porque normalmente muchas personas han tenido suerte, ¿te acuerdas del año pasado? Sí, el año pasado con el tema del Madrid, del pero Madrid. Realmente, como hemos dicho, este Mundial, o sea, está... Sí, es que no ha tenido tantas sorpresas, no, tiene no, muchas no, sorpresas. No, este Mundial no está siendo católico, porque tú y la verdad, que... si tienes un saldito de 200, piénsatelo 1000 veces. Piensa bien. Sí, porque la verdad ha habido muchas sorpresas, como dice mi compañera, ha habido muchas sorpresas. Sí. Y pues 5.000 francos de saldo es muchísimo, porque te va a durar y no... No tiene límites. Límites, ¿no? Ah, o sea, vale, ahí sí, ya puedo jugar, yo voy a jugar. Sí. Limite. Ahí sí puedo jugar. Ahí sí puedes jugar, ¿no? Porque no tiene límite. Bueno, Estefanía, primero antes que te vayas, ¿vale? Normalmente, ¿qué piensas sobre las viviendas sociales que no están bien mantenidas? ¿Quién se tiene que hacer cargo? De estas viviendas, las más personas o en Pige tiene el mismo lugar, tiene que llamar persona, tiene que enviar a un grupo, ¿vale? Para poder tener ese lugar en perfectas condiciones. Vamos a ver, o sea, es tu casa. Es que la manía de echar balones fuera y decir que otro es el culpable, es tu casa, lo tienes que mantener tú. Porque realmente es como si esperas que tu cocina... Que lo venga a limpiar yo. No, que tu compra la ordene Martínez. Martínez es el establecimiento que te dice, ven a comprar, pero tu compra una vez está en tu casa, o sea, no, eso es responsabilidad tuya. Y el problema es de la gente que vive, que no es capaz de vivir en comunidad. Hay que enseñar a la gente a vivir en comunidad. Eso es lo que debe hacer en Pige. Pero la responsabilidad es de cada uno mantener su espacio limpio. Así es. Ya está. Pues muchísimas gracias. Un placer, nos vemos el viernes. Espero que con mucho saldo, muchas historias y muchas. Muchísimo saldo, lo que es lo que más me importa también, porque ahora justamente lo de pronosticar se me va a ir muy bien. Yo estoy creciendo. Pero si tú no puedes jugar, ¿vale? Con el del saldo, estás conmigo aquí. Yo sí que voy a jugar, la verdad. Voy a intentar, ¿vale? No la voy a dejar. Y si ganan más o dos o tres personas, tienes. No, no, cada uno, eso es de cada uno. Es como, vale. Si son 20 personas las que aciertan, 20 personas con 5.000, ¿eh? Vale. Ahí no se reparte nada. Tú con tu suerte. Suerte para todos, ¿vale? Y ya, Estefanía, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes con más cosas. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos con más cosas, ¿vale? Sabemos que normalmente las personas que viven, que tienen, han pedido ya sus viviendas y ya las tienen, ¿vale? Esperan todavía, ¿vale? Una llamada de un grupo de mantenimiento que les venga a golpear la puerta y que les diga, ¿me puedes enseñar dónde tienes suciedad, dónde está sucio, dónde limpio? O en el ático, las personas que tienen que vivir en el quinto piso, ¿vale? Normalmente, ¿vale? También que suelen esperar que también ese grupo de mantenimiento venga a limpiar ahí.
Yo creo que no. Hay muchísimos lugares que ya no reúnen condiciones de llamarlos viviendas sociales. Si miramos hacia atrás y recordamos que esas personas antes donde vivían anteriormente, ¿vale? No, tampoco reunían condiciones. Se suponía que este lugar donde viven ahora, las viviendas sociales, tienen que tener un presidente de la comunidad, ¿vale? Porque es una comunidad. En un lugar en donde viven personas, ¿vale? Ya es una comunidad. Tiene que tener un presidente de la comunidad para que pueda ordenar y guiar a esas personas. Pero no hace falta que también se mande un grupo de mantenimiento para que pueda limpiar, realizar la limpieza diariamente. De hecho, uno mismo, ¿vale? Llamar a los de tu planta, ¿vale? Hacerles una reunión y dejar un acuerdo de que, oh, mira, hoy te toca a ti limpiar las escaleras desde arriba hasta abajo. Y así sucesivamente, ¿vale? Esa es nuestra pregunta del día, así que puedes mandar el mensaje, ¿vale? Al 555-300-500 y respondiendo a las preguntas, ¿vale? A la pregunta que está en nuestras pantallas. Vamos a la ciudad de Miquamisán, ¿vale? En donde ahí tenemos a nuestro compañero Germán, que nos dé a conocer qué es lo que está pasando, cuáles son las informaciones que han tenido esas actividades que han estado ahí durante este fin de semana. Germán, buenos días y cuéntanos. Buenos días, seguidores del programa Matinales Televisión Guinea Ecuatorial. Este lunes, desde la ciudad de Miquamisán, pasamos a presentarles lo que ha sido la actualidad a lo largo de este fin de semana, que va a consistir principalmente de los trabajos llevados a cabo en la noche de este sábado por la Comisión del Ministerio de la Función Pública encargado de realizar el censo de funcionarios civiles dentro del territorio nacional. Una comitiva que llegaba, como hemos dicho, a las últimas horas de este sábado y que realizó dichos trabajos en el salón tradicional de esta plaza, en el Tribunal Tradicional de Miquamisán, donde al frente el director general de la Función Pública, al principio de dar inicio a dichos trabajos, orientaba a los funcionarios en informarles o impartirles algunas instrucciones sobre lo que es el rol que debe conjugar el funcionario civil, al ser, según él, que es el principal motor para el desarrollo de un país, lo que albergaba esperanzas que este conjunto de servidores públicos lleven al cabo cada uno al servicio a que la administración le ha encomendado. Como he dicho, después de estas palabras, también el delegado de gobierno de Miquamisán, hablamos de Carlos Riquito Buechicú, que secundaba las palabras del director general al invitar, por otra parte, a este colectivo a que cada uno asume con responsabilidad los trabajos que está realizando en cada sector que ha sido destinado en Miquamisán, para más tarde invitarles a que trabajen con honor para que cumplan el programa trazado por el gobierno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Y vamos a finalizar diciéndoles que, en todo caso, este pasado fin de semana ha concluido en este distrito de Miquamisán sin una incidencia digno de mención. Con esto nosotros les agradecemos sinceramente por brindarnos esta oportunidad de escucharnos desde la ciudad de Nómana. Buenos días. Buenos días, compañero, y gracias por estas informaciones. Son actividades pues, que se realizó este fin de semana en la ciudad de Miquamisán. Ahora nosotros, ¿vale? El equipo matinal nos está esperando. Tenemos que tomar un poco más de agua. Esta persona que estaba ahí sentada y que tenía ganas de irse, por ejemplo, rápidamente a comprar una Fanta a la lavacería, pues ya puede decirte porque nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más cosas. Activamos los premios Honcham 2018. Mejor videoclip. Solamente busca placer. Decido mi fuerza, voy a mi plante y hacer vibro. Me preparé. En Zaman, Chilong Sweetie, apetecible como ninguna cana of nasty. No more, más sexy Paquita, mover mandem. Ve a Pau Bat Zaman Dalu, mandem a tu web a buzo mi kun. Se tumbe nana nana, el Medina nana, y te tumi gaga gaga. Mejor colaboración. Ay, vida es fuga, haz que viene el control. No, 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 no,
good, I'm winning, I'm winning. Give me the blow, 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 blow. Give me the blow, 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 blow. Chinga huete, mi mami na ma chinga huete, yo burine. Chinga huete. Mejor artista nacional masculino. Seguir pisando, D-Man, soy como el agua. Cuida mi nombre, no lo pongas en tu lengua. Amo y kilungo, jigema, jigema. Mwajan en lo ade. That chicken protecting my cake. Oye mama, wate mi waluni. Emi ya wate mi waluni, tu ya yende. Eh, mama, mama, mama. Ya, 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 ya. Mejor artista nacional femenino. Mujer, piensa, el destino escuchará. Chopa la bulla, chopa la bulla, chopa la bulla. Por favor, Madonna, mi nava y el nómita. Yo voy a un fan, yo te digo lo que hay en mi corazón. Es algo que no cabe en mi interior. Mejor canción popular. Yombele, yombele, yombele. Chachu, 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 chachu. Si preguntan cómo va IG, tú solo responde. Antes yo sé. Si preguntan quién es tu pareja, tú solo responde. Mejor gospel. Mejor lírica. Mujer, piensa, el destino escuchará la voz de tu decisión. Dale pausa a ese ritmo que rompe tu silencio al pasar por esa esquina. Mi tiempo es sabor, alita mica, que sabor buena, a la niña, que
Mejor Rapero. I want me boom about the music, so I say give me push. Man, you got microphone, more I say give me push. So next time I'm gonna go to rapé, open up, set them your wire. Lower you on me. And I'm a team bang, my salamba, I could be young guys, I'm a girl, I'm on them, I'm a young person, man, it's been a long experience, I'm a bullet. Pensativo afirmo que el destino existe por haber nacido en medio de tantas cosas tristes. Ya no sé si mis días son blancos o es que son muy grises. Que volumen la ve, amuan, yo no ca como ve. Ya me soy a ñu abadoa, el yo me gan bete. Ma como a tele, no quieren bon, wanna bull. La serpiente nunca se pone de pie, my nigga. Fake niggas no me preocupan, my nigga. Bro, sigue sin mirar atrás, real power. We grab to your thoughts anytime, any hour. Mejor Artista Revelación. I love your body, girl, you're the one, you're the only one. Chachu, chachu, cuando toque chachu. Solamente busca placer, no la hables de amor y así. Hey, yo, mamá, ya no vamos, no. Cuando mamá, no vamos, voy a. Hey, yo, mamá, ya no vamos, no. Tori, tori, hey, hey. Premios Honchan Guinea Ecuatorial. Qué bien, ¿no? Quedan pocos días, incluso nos dicen que quizás de aquí a máximo dos días, ¿no? 48 horas faltan para que cierren esa manera de que la gente pueda votar libremente. El último día es el día 4 y ya intentaremos hablar también con el comité la última vez antes del evento, porque es este sábado, día 7, oficial, en el hotel 3 de agosto. Ya conoceremos los mejores, ¿no? De el año 2017 y el año 2018. Justo les juntan a todos los artistas y vamos a conocer los mejores en estos dos años. De momento, tengo que recibir a mi equipo matinal. Muy buenos días. Buenos días, Fernando Aquino. Feliz lunes. Igual. Igual. Empieza el fin de semana. Pues bien, ¿no? Bien. Relajadito, saturado. Bueno. Saturado, saturado por algunos que han trabajado durante el fin de semana, ¿no? Pero cuando el cuerpo se acostumbra a algo, pues ya lo ves ahí como una rutina de todo el día. Bien, ¿no? Rigol. Bueno, tú que has estado un poco malito, pero al final... Pero dentro de estas pequeñitas fiebres, ¿no? Sí, dificultades, sí, hay baile, hay juventud y hay más cosas buenas. O sea, que es fin de semana. Qué bien, qué bien. Ok. Guinea Ecuatorial entera y el mundo entero, el mundo cristiano, la familia cristiana, concretamente la Iglesia Católica, está llorando la pérdida de un gran señor, una persona que ha trabajado muchísimo para la Iglesia Católica, sobre todo en el contexto ecuatoguineano, uno de los primeros obispos que justo nombraron aquí en nuestro país, junto con Rafael María Zerbuy, y también de esta manera, él incluso ya no ejercía por algunas enfermedades y por la salud y también por la edad. Y de esa manera, este fin de semana nos llega esa triste noticia, ¿no? Que Ildefonso Simanguá ya no se encuentra con nosotros. Hoy es un día que creo que todos, aunque también la comunidad cristiana, nosotros ya lo hemos dicho, posiblemente en los próximos días tengamos a un sacerdote aquí, una persona que pueda hablarnos de una manera íntegra, ¿no? Sobre la vida de este gran señor, pero Guinea y también la familia cristiana, insisto, le llora y le llora de una forma especial. A ver, pues sí, ¿a quién es que puedo decirte? Como persona, familiares van a llorarle, pero como sacerdote desde un principio, ¿vale? Seguidor de Cristo, pastor,
yo creo que la iglesia, como católica, lo has dicho, católica cristiana, uh-huh, ya que desde el momento en el que recibió esa consagración, pues su servicio era llevar lo que es la palabra de Dios, como es de costumbre, a toda la población. Creo que habrá realizado muchísimas obras, como puede ser, como no sé, cazar a algunos feligreses, bautizar a muchísimos jóvenes. O sea que ha hecho ese trabajo en lo general, y cuando llega un momento así, uno se pone a pensar en los momentos en el que él estaba llevando a cabo esta labor y dices, normalmente, bueno, es la vida, nosotros todos vamos a terminar ahí, todos vamos a vivir allá, pero sigue quedando un rinconcito abierto, ¿no? En el que te hace pensar en el momento en el que estaba, los mismos compañeros con los que trabajaba y tal. Uh-huh. Yo creo que... Y también con el trabajo realizado, me imagino exactamente, a través de Guinea no podía hablar de ni más de dos obispos, ¿no? Pero hoy en día ya contamos con cuatro, ¿no? Cuatro por ahí. Cuatro en total. Es que la verdad es lo que a mí me llamó mucho la atención. De Bata, Edinayón, Bibiín, Mongomo. Cinco. Sí, ya tenemos cinco. La misa que se hizo, ¿vale?, en la iglesia catedral de Malabo, por el monseñor Juan Suzán, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues me encantó muchísimo, sobre todo cuando estuvo evangelizando, ¿vale?, en el tiempo del Evangelio, en donde dijo que la gente, que no le llore, ¿no?, que no llore, que lo celebre, que lo celebre porque él ha realizado ese trabajo, sí, ¿vale?, y lo ha realizado muy bien, uh-huh, y de él, ¿vale?, de él ha habido muchísima gente que ha podido aprender muchísimas cosas, ¿vale? Este es un mensaje que cuando él lo estuvo dando en misa, muchísima gente, incluso los que estaban llorando, ya lloraban de alegría, sí, porque ha llegado a una edad que de verdad sí se podía hacer que llegue a más, pero ha hecho tanto trabajo que... En vez de llorar, yo pienso que se tiene que agradecer, ¿vale?, llorar de alegría. Y también el recibimiento que tuvo en el aeropuerto, en donde las mujeres del Undonove, uh-huh, fueron a recibir, el mismo monseñor le fue a recibir, uh-huh, ¿vale? ¿Después permanece en España? 14 años, estuvo 14 años, sí, ya jubilado, uh-huh, 14 años, ya no ejercía, pero sí. Me ha encantado muchísimo cuando llegó. Esa recogida, seguramente no se lo esperaba, sí, pero ha sido algo porque se le ve que está algo emocionado, sí, ¿vale? Sobre todo cuando llegó el monseñor que le acogió, y que también todos los curas, todos los sacerdotes de la ciudad de Malabo fueron a ese encuentro, los de Luba, a todos se fueron al encuentro a acompañarle también, incluso en el Centro Médico de La Paz, o sea que no ha estado solo. Y desde aquí, ¿no?, nosotros, bueno, de una manera que otra estamos apoyando, bueno, aunque estamos llorando de una manera también. Estoy con Isabel cuando dice que no se le tiene que llorar. Bueno, de alguna manera quizás para otras personas suene algo así, pero una persona que hablamos de que nació en un año 1936, uh-huh, una persona que viene a morir en 2018, vamos, ha vivido mucho, ha vivido, ¿no? 82 bastante, años. Ha hecho bastante. Total, ¿no? Ha hecho bastante. O sea que cuando viene a morir aquí nos queda un poquito de tristeza, porque se ha ido, ya no está entre nosotros, pero los recuerdos yo creo que tienen que servirnos para toda la vida, buena imagen, para la vida, o sea, consagrarnos más en la fe. No sé, porque eso es lo que representaba él. Ha hecho un buen trabajo. Sí, Miguel, terminamos contigo. Sí, de verdad que 39 años de servicio, esto es muchísimo. Entonces, debería permanecer para siempre en nuestra memoria, uh-huh, y reconocer el trabajo que ha hecho, tanto en nombre de toda la Iglesia como la Iglesia de Guinea Ecuatorial, porque ha hecho su trabajo, como lo ha resaltado el actual arzobispo de Malabo, y ya no puede seguir estando entre nosotros. Ya. Despedirnos de él de una forma. Sí, orando, pero de alegría. Okay. Muchas gracias, equipo Máquina. Feliz lunes. Gracias, sí, Miguel, Isabelita. Hasta mañana. Mañana a las 10 en punto. Nos vemos otra vez. Muchas gracias por haber estado ahí. We'll be right back.
La imperiosa necesidad de preservar la paz y el desarrollo que ha experimentado la República de Guinea Ecuatorial hace que el árbitro y moderador del proceso democrático de nuestro país convoque las sucesivas mesas de diálogo político nacional. El programa político adoptado en 1982 se denominó Ensayo Democrático, como un proceso constante y continuo de aprendizaje y asimilación del pueblo al uso de las libertades democráticas en base a la realidad política de cada momento. Donde todos los actores políticos internos y los de la diáspora están invitados a dialogar como hermanos a fin de encontrar soluciones que tengan como principal beneficiario el pueblo de Guinea Ecuatorial. Para que entre todos y en esta tierra que nos vio nacer, tracemos juntos las estrategias globales e inclusivas. En base a estas directrices se ha convocado la sexta mesa de diálogo nacional a desarrollarse en Malabo del 16 al 21 de julio de 2018, conforme al siguiente calendario. Del 12 al 18 de junio de 2018, remisión al Ministerio del Interior y Corporaciones Locales de las listas de composición de las delegaciones del gobierno y de cada partido político legalizado en Guinea Ecuatorial, a razón de 22 miembros por la delegación del gobierno, 3 miembros titulares y 3 suplentes por cada partido político. Del 19 al 29 de junio de 2018, formalización por los actores políticos de la diáspora de su situación legal en Guinea Ecuatorial para participar en el diálogo. Del 2 al 9 de julio de 2018, acreditación de las delegaciones del gobierno y de los partidos políticos legalizados en Guinea Ecuatorial y entrega de los materiales de trabajo a cada delegación. Del 10 al 13 de julio de 2018, acreditación de los actores políticos internos, actores políticos de la diáspora, confesiones religiosas, organizaciones no gubernamentales, prensa nacional e internacional, invitados y entrega de los materiales de trabajo. Y del 16 al 21 de julio de 2018, desarrollo de los trabajos de la sexta mesa del diálogo nacional. La Presidencia de la República, por medio del Decreto número 102/2018 de fecha 13 de junio, convoca la sexta mesa del diálogo nacional del 16 al 21 de julio del presente año entre el Gobierno, instituciones públicas, partidos políticos, legalizados, líderes y activistas políticos y la sociedad civil en Guinea Ecuatorial. Este cuerpo legal considera que el diálogo político y la concertación a través de la sucesiva ronda de negociaciones llevadas a cabo entre el gobierno y todas las fuerzas políticas de la nación han constituido los elementos claves para la reconciliación y unidad nacional, la paz, estabilidad, cohesión social y solidaridad que conoce hoy la República de Guinea Ecuatorial después de los cambios operados en el país en 1979. Estimando que a pesar de todo este esfuerzo y el ambiente de paz y estabilidad internas que conoce la República de Guinea Ecuatorial, sigan habiendo actitudes y comportamiento de algunos ciudadanos que emprenden acciones que socavan dicho ambiente de paz y armonía reinantes, y recordando que los planes de invasión mercenaria organizados desde el exterior contra la República de Guinea Ecuatorial habrían podido llevar al país a una escalada de violencia de consecuencias imprevisibles en caso de haber prosperado, Su Excelencia Obiangaman Baza, en su calidad de garante de la paz, estabilidad política y de los tres poderes del Estado, ha decidido convocar la sexta mesa del diálogo nacional, visto el consenso a que ha llegado la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto Nacional Vinculante
entre el gobierno y los partidos políticos legalizados. El programa político adoptado en 1982 se denominó ensayo democrático, como un proceso constante y continuo de aprendizaje y asimilación del pueblo al uso de las libertades democráticas en base a la realidad política de cada momento. Después de 4 años de su adopción, se creó en el país el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en el año 1986 para iniciar dicho ensayo. El gobierno tendrá en cuenta la situación jurídica, política, humanitaria y social de aquellos compatriotas que decidan regresar a Guinea Ecuatorial, quienes deberán presentarse en las embajadas de nuestro país acreditados en el exterior, en los países de acogida o residencia, manifestando su deseo e interés de regresar a Guinea Ecuatorial y las dificultades que tengan cada uno para realizar el viaje y participar en el diálogo que hoy día convocamos. Extendemos nuestra invitación al diálogo nacional que se convoca en este encuentro a todos los ecuatorianos dispersados en la diáspora por razones políticas o exiliados por presuntos delitos políticos, a fin de que regresen a Guinea Ecuatorial, nuestro país, para que entre todos y en esta tierra que nos vio nacer, tracemos juntos las estrategias globales e inclusivas. Conforme al programa de actividades elaborados al efecto por los Ministerios del Interior y Corporaciones Locales y el de Asuntos Exteriores y Cooperación, del 19 al 29 de junio es el periodo establecido para la formalización por los actores políticos de la diáspora de su situación legal en Guinea Ecuatorial para participar en el diálogo nacional como partidos políticos legalizados en el país. Del 2 al 9 de julio de 2018 se procederá a la acreditación de las delegaciones del gobierno y de los partidos políticos legalizados en Guinea Ecuatorial, con la consiguiente entrega de los materiales de trabajo a cada delegación. Y del 10 al 13 de julio de 2018 es el periodo establecido para la acreditación de los actores políticos internos, actores políticos de la diáspora, confesiones religiosas, organizaciones no gubernamentales, así como la prensa nacional e internacional invitados.
Reciban nuestros cordiales saludos y bienvenidos a este espacio gastronómico. Como siempre, nos encontramos aquí en esta cocina donde tenemos que preparar con ustedes el plato de esta jornada con Divina Pastora. Decirles que hoy en esta cocina les vamos a traer un plato, pero el nombre del plato lo dejamos para que Divina y Emma nos lo dé a conocer. Mientras tanto, usted se tiene que preparar, usted tiene que preparar el papel y el boli para anotar todo lo que nuestro programa traemos para ustedes. Por lo tanto, cómodos, porque nada, comenzamos. Pues Divina, tenemos la duda, no sabemos realmente qué preparamos hoy. Hoy preparamos berenjena, o sea, costilla con berenjenas, guarnición, plátano con marmón. Costilla con berenjena, guarnición, plátano más. Plátano con marmón. Pero ante todo, buenos días. Es que como tenía curiosidad de conocer que ni siquiera hola ni nada te dice. Hola. Pues ya lo tienen, anoten. Hoy preparamos en el programa de gastronomía costillas con berenjenas, guarnición, plátano semimaduro, guarnición, yuca, guarnición, arroz, guarnición, pan, la guarnición que usted quiera. Pequeña pausa, en nada regresamos para conocer los ingredientes. Divina, sí. Y tenemos como ingrediente esencial las berenjenas. Tenemos el perejil que a lo largo de la semana, a lo largo de los días anteriores no hemos quitado el perejil, pero hoy vamos a enamorar el plato con el perejil. Tenemos el picante, la cebolla, el ajo, que tampoco hemos utilizado a lo largo de la semana. Como guarnición tenemos el plátano semimaduro. Y para condimentar el plato tenemos los caldos, porque realmente no me encanta sal, porque hay gente que no consume la sal, allá hay gente que consume la sal a menudo, pero este plato abarca específicamente para realmente me consumen tan pasado. Pues estos son los ingredientes. Repetimos, berenjenas, ajo, perejil, tomate, cebolla, las mismas costillas. Y por último, el caldo. Usted va a optar entre el caldo y la sal. Si quiere sal, si quiere caldo, si quiere ambas cosas, usted es libre de decidir, pero hoy en nuestro programa nosotros vamos a emplear lo que es el caldo de pollo. Pues 5 segundos y en nada venimos con energías para elaborar. Cargados ya de energías, venimos a comenzar con el modo de preparación. Pues comenzamos con el modo de preparación. Decirles que hoy vamos a preparar las berenjenas al estilo, o sea, de diferente manera, no como antes, sino que vamos a emplear otro nuevo método para preparar las costillas. Pelamos.